Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor, la telerrevista de la Universidad de Costa Rica, en donde semana a semana, durante estos 30 minutos, queremos compartir con ustedes temas que sean del agrado y del gusto suyo y de sus familiares. El día de hoy les estaremos acompañando Saúl Aguilar y mi compañera Fabiola Fernández. Hola, Fabiola. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien. Bueno, y es que el bienestar de las personas no tiene que ver únicamente con la salud física, ya lo hemos visto en otras ocasiones. También es muy importante la salud mental, el manejo de nuestras emociones y, por qué no, nuestra salud financiera, nuestro estado financiero. Entonces, el día de hoy, pues es un programa que tiene que ver con eso, cómo sabernos capaces de mejorar y lograr nuestras metas y cómo superarnos. Y es por esto que hoy, pues, queremos rescatar el ejemplo que de uno de los tantos programas, ¿verdad?, que como universidad nosotros les damos a la sociedad costarricense, y esto pues viene a representar una opción que sucede pues en instituciones públicas, pero también en instituciones privadas, y es cómo ir capacitando y dando herramientas de superación personal a nuestra sociedad, Fabiola. Ok, y para ello nos acompaña la licenciada Tatiana Valverde Chacón, coordinadora de programas sociales de la Escuela de Administración de Negocios. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tatiana, yo quisiera comenzar pues la entrevista preguntándole cómo se llama el programa, cómo surge la idea, ¿verdad? Y qué los motivó también. Ok, el programa se llama Mujeres Construyendo un Mejor Futuro. Es un técnico en gestión microempresarial dirigido a madres jefas de hogar de escasos recursos, madres solteras, viudas, separadas, solitas, digamos, que tengan a cargo la crianza y educación de sus hijos. Entonces el programa surge en el 2005. Perdón, se llama Mujeres Construyendo un Mejor Futuro. Un mejor futuro. Sí. Y bueno, surge en el 2005 cuando la Escuela de Administración de Negocios pues decide emprender en lo que es el tema de responsabilidad social. Entonces nosotros como escuela pues lo que hacemos es invertir en este programa para que madres de recursos económicos limitados pues puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Te estoy entendiendo que es un programa dirigido únicamente a mujeres. Dirigido a mujeres, exactamente. Este programa en específico. Sí, y tienen que ser madres que pues estén solas, por así decirlo, y que tengan pues a cargo la educación de sus hijos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, bueno, irlas capacitando a ellas para darles herramientas, darles un acompañamiento y una asesoría para que ellos desarrollen sus propias ideas de negocios. Entonces, de esta forma puedan tener una fuente de ingresos, ¿verdad?, para sus familias. Muchas de estas señoras pues no tienen empleo y tienen esa limitante. Entonces se les abre la oportunidad en nuestra escuela para que ellas se capaciten y sepan cómo iniciar un negocio, o en caso, digamos, como sucede muchas veces, es que las señoras ya tienen su emprendimiento. Entonces, ¿cómo mejorar ese emprendimiento? ¿Cómo mejorar la gestión de su negocio? Exactamente. Tatiana, bueno, pues uno escucha que otras instituciones, ONGs, tienen algún tipo de programa que puede ser parecido a este, ¿verdad? Y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo logran ese acercamiento con estas personas que muchas veces por sus mismas condiciones se autoexcluyen de este tipo de programas? Bueno, aquí, ¿qué pasa? Muchas veces o en algunas ocasiones ven como el recurso económico como una limitante. Entonces, ay, no tengo dinero tal vez para capacitarme. Incluso, ¿verdad?, llegamos al extremo de que tal vez algunas señoras no tienen suficiente dinero para trasladarse a determinado lugar. Entonces, nosotros no vemos esto como una limitante, sino que lo que hacemos es ayudarles a estas señoras, porque el programa es totalmente gratuito. Entonces, desde materiales, desde las clases, alimentación los días que van a ellas, que asisten a clases con nosotros, incluso muchas veces viáticos en el sentido de pases, que si algunas señoras vienen fuera del GAM, entonces se les da, digamos, hospedaje, alimentación, ¿verdad?, para que ellas puedan asistir a nuestras clases. Además de esto, ellas obtienen un título como técnicas en gestión microempresarial y esto es reconocido por el Servicio Civil.
Entonces, es una gran oportunidad para ellas de capacitarse, ¿verdad? Incluso, no solo pensemos en que puedan desarrollar sus ideas de negocio, sino que les abre las puertas para oportunidades laborales o mejorar, digamos, si están en algún trabajo o algo así, entonces mejorar su posición. Sí, hacia ahí va dirigida mi pregunta. Si bien es cierto, esta es una población en una condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Ya sabemos que en el tema de género y, y pues asumir la responsabilidad de jefear familias solas, ¿cuál es la importancia de esta formación, ¿verdad? Incluso de educación no formal, que viene, digamos, a apostar la Escuela de Administración de Negocios? Bueno, aquí pues se detecta obviamente esa necesidad, ¿verdad? De que hay muchas madres a cargo de sus familias y que no cuentan, digamos, con los recursos ni económicos, ni de educación, incluso, digamos, a nivel personal. Porque nosotros trabajamos desde un inicio con ellas en la parte psicológica, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos con un módulo, y ahorita tal vez vamos a explicar un poquito la dinámica, con un módulo en donde a ellas se les motiva y se les empieza a fortalecer su autoestima, ¿verdad? Una vez que ellas están con estas herramientas, se les empiezan a brindar herramientas en el área de administración, ¿verdad? En todo lo que es la parte de mercadeo, de ventas, de gestión del talento humano, de la parte de administración financiera y contable. Y ellas al final lo que hacen es tener un plan de negocios. Entonces se les dan estas herramientas y además, por medio del TCU, del Trabajo Comunal Universitario, tenemos estudiantes que les van brindando un acompañamiento. Entonces, ellas se les va dando todo un acompañamiento durante aproximadamente año y medio para que ellas poco a poco vayan dando forma a esas ideas. En algunas ocasiones vienen aquí sin la menor idea de qué hacer, pero en otras ocasiones ya ellas tienen o alguna actividad o algo en mente, algo que quieren hacer. Entonces, lo que hacemos es irlas acompañando durante ese proceso. Tatiana, nos quedan 30 segundos, un minuto para este bloque. Y quería preguntarle si existe algún requisito para ingresar a este programa, bachillerato o algún tipo de conocimiento, no sé. Ok, el primero es, ¿verdad?, ser jefa de hogar, ¿verdad?, viuda, separada, soltera o divorciada. Tener hijos a su cargo, una condición socioeconómica, pues digamos una condición económica baja de recursos limitados y tener mínimo noveno año de secundaria aprobado. En algunas ocasiones ha sucedido que tal vez las señoras llegaron a octavo año, por ejemplo, pero se han continuado capacitando, entonces lo vemos como algo equivalente y estos son principalmente los requisitos y tener entre 20 y 50 años de edad. Bueno, vamos a ir en este momento a una pausa y allá en sus hogares vamos a continuar conversando sobre este proyecto de la Escuela de Administración de Negocios. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del proyecto de la Escuela de Administración de Negocios, Mujeres Construyendo un Mejor Futuro. Para ello nos acompaña la licenciada Tatiana Valverde Chacón, coordinadora de programas sociales de la Escuela de Administración de Negocios. Tatiana, ¿qué es lo que ustedes como programa buscan que ellas logren emprender o desarrollar? Bueno, en realidad no hay como un tema específico que en el que queramos enrumbar, digamos, a estas señoras, ¿verdad? Porque de ahí hay gran variedad de emprendimientos que pueden desarrollar, desde servicios, desde productos alimenticios, desde artesanías, incluso hemos tenido señoras de talleres mecánicos y de talleres, digamos, para reparación de motores de barcos y cuestiones así, ¿verdad? Entonces eso es muy diverso. ¿Qué sería, digamos, al final lo que buscamos? Mejora de calidad de vida. No solo de las señoras, sino de sus familias, porque obviamente y sus hijos dependen de ellos, hasta incluso a veces sus hermanos, sus papás, ellas empiezan algún emprendimiento y muchas veces integran, ¿verdad?, a sus familiares o incluso a personas de su comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mejora de calidad de vida al final.
Tatiana, conversemos acerca del programa en sí. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué metodología utilizan? Ok, el programa es un programa que está dividido en módulos. Son 9 módulos. Entonces, se imparten todos los sábados en la Facultad de Ciencias Económicas de 7:30 a 12:30. Ellas vienen todos los sábados a clases. Son tipo taller, son muy participativos, de mucha dinámica, porque son 5 horas de lecciones, no va a ser una clase magistral en la que va a estar un profesor ahí hablando, ¿verdad? Perdón, Tatiana, uh-huh. Cuando hablamos de talleres, para que los hogares comprendan un poquito mejor el término, es que ellos llegan y no se sientan en un pupitre solamente, sino que hacen cosas. Sí, y, digamos, y por ejemplo, qué sé yo, tenemos una clase de mercadeo, ¿verdad? Entonces, estas señoras ven la parte teórica, ¿verdad? Les damos, digamos, lo que es la parte académica, pero empiezan a poner en práctica todos esos conceptos en el negocio que ellos quieren desarrollar o que ya tienen en marcha, ¿verdad? Entonces, el primer módulo que se imparte es el de motivación y autoestima. Luego tenemos un módulo de matemáticas. Hay un módulo de oportunidades de desarrollo para las microempresas costarricenses, tenemos el módulo de gestión del talento, entonces aquí las enseñamos a ellas a trabajar, digamos, con gente, ¿verdad? Toda la interacción y toda la parte que es de gestión de personal, exactamente. Tenemos el módulo de administración contable, de administración financiera, el de mercadeo y ventas, y cerramos con el desarrollo de un plan de negocios. Entonces, ellas van conociendo, digamos, todos estos conceptos, ¿verdad?, que están relacionados con un negocio, digamos, toda la parte teórica, a la vez van de una vez implementando, ¿verdad?, esa teoría con la guía de un profesor y de también apoyo de estudiantes de nuestras carreras, de dirección de empresas y de contaduría pública. Y al final, ellas reúnen en un plan de negocios, ¿verdad?, todo ese conocimiento que han tenido, uh-huh. Exactamente. Entonces, ellas durante 1.5 años aproximadamente, todos los sábados, asisten a estas clases y obviamente pues van adquiriendo esos conocimientos y creando ese producto. Uh-huh. Si alguna mujer ahorita nos está viendo y quisiera ingresar a este programa, uh-huh. ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, nosotros realizamos todo un proceso de selección. Entonces, lo primero que deben de hacer es completar una solicitud, ¿verdad? Nosotros cada 1.5 años aproximadamente abrimos promociones, más o menos, digamos, en los meses de octubre y marzo, ¿verdad? Pero cada 1.5 años. Entonces, ellas completan una solicitud. Obviamente, nosotros verificamos, digamos, que todos esos datos sean correctos. Luego tienen una entrevista, uh-huh. con alguna de nuestras psicólogas, ¿verdad? En donde vemos un poquito, digamos, el potencial de esa persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que la motiva? Que realmente, al ser programas gratuitos, ¿verdad?, que no vaya a dejar, digamos, botado, digamos, ese programa, sino que sea una persona perseverante, que obviamente se va a enfrentar, digamos, a lo que es recibir clases, y tal vez muchas de ellas tienen 20 años de no estudiar. Entonces, que también vayan a ser mujeres que sean comprometidas, digamos, con el programa y con concluir ese programa. Uh-huh. Entonces, después de estas entrevistas, nosotros como equipo, digamos, de los programas sociales, empezamos a seleccionar a las señoras que vamos detectando que tienen la mayor necesidad, digamos, de este tipo de capacitación y de apoyo. Uh-huh. Uh-huh. Ya, bueno, lo mencionaste un poquito, pero quisiera estar clara en esto. ¿Qué costo tiene el programa y cómo se financia ese programa? Ok, el costo para los participantes es nulo, o sea, no tiene ningún costo, el programa es totalmente gratuito. Nosotros en la Escuela de Administración tenemos lo que son los programas de educación continua. Entonces, nosotros vendemos servicios de capacitación al público en general, en todo lo que son las áreas de la administración, digamos, en técnico de administración de recursos humanos, administración de empresas, banca y finanzas, etcétera. Son aproximadamente 10 técnicos. Con esto nosotros generamos pues ingresos, y la escuela toma una parte, digamos, de esas utilidades para invertir en estos programas. Entonces, en realidad, la Escuela de Administración apuesta, digamos, a la mejora de calidad de vida y a que estas mujeres aprovechen, ¿verdad?, esa oportunidad, y pues invertimos desde el 2005 en estos programas. Ya en este momento estamos en la 9ª promoción, entonces ya hemos graduado a 275 mujeres de los programas.
y pues seguimos trabajando en esto. Sí, eso le iba a preguntar, el nivel de compromiso debe ser un nivel alto. Sí, digamos, ahí lo único que pedimos a cambio, ¿verdad? Porque al ser un programa gratuito, incluso, digamos, los sábados que ellas asisten a clases, se les da alimentación, como les comenté antes, muchas veces se les apoyan con viáticos, pases, cuestiones de estas para que el recurso económico no sea un impedimento para ellas. Y lo único que pedimos a cambio es compromiso, ¿verdad? Uh-huh. Por eso buscamos que sea gente que realmente demuestre que se va a comprometer. ¿Por qué es que realmente quiere estar en el programa? Porque el hecho de que una señora esté ocupando un espacio quiere decir que lamentablemente otra señora no está ahí. La demanda es bastante alta y tenemos un cupo limitado, ¿verdad? Y manejamos recursos limitados, entonces tenemos un cupo limitado y obviamente necesitamos ver de qué forma, digamos, tenemos a la persona idónea ahí y que sea una mujer luchadora, perseverante, comprometida. ¿Cuánto es el cupo? Recibimos en cada promoción 40 señoras. Bueno, Tatiana, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Bienvenidos a esta sección de Vivir Mejor. Hoy vamos a conversar con Andrea Morillo acerca de su experiencia como estudiante en Mujeres Construyendo un Mejor Futuro de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué la motivó a matricularse en el programa? Una de las cosas que me motivó a participar fue los temas de los módulos. Me parecieron muy importantes y provechosos para el emprendimiento que yo tengo en este momento. ¿Por qué lo considera importante? Me parece importante ya que uno como mujer, ¿verdad? Como dice, como se llama el programa Mujeres Construyendo un Mejor Futuro, me parece importante para lo que yo hago, ¿verdad? Y me ayuda a mí como mujer emprendedora a saber administrar y saber llevar qué son las cosas buenas, ¿verdad? O sea, el provecho que le puedo sacar a cada uno de esos módulos para ayudarme en mi microempresa. ¿Cómo espera que estos cursos le ayuden tanto en el presente como en el futuro? Parte de los módulos que nosotros llevamos en este programa son finanzas, contabilidad, y eso le ayuda a uno bastante, ¿verdad? Porque tienes la oportunidad, ¿verdad?, de llevar un orden, tienes la oportunidad de saber cómo manejar tu empresa. Y más que todo, ¿verdad?, también es una ventana amplia, ¿verdad?, que nos abre este programa para tener mucho conocimiento. ¿Le recomendaría a otras mujeres llevar este programa? Claro que sí. Este programa es sumamente bonito, es un programa muy especial. De hecho, las personas que iniciamos en este programa nos han chineado bastante, nos dan mucho valor. Creo que nos dan mucho valor como mujeres, mucho valor como jefas de hogar. Nos dan esa oportunidad de ver lo importante que somos nosotras como mujeres. Nos hace ver la importancia que tenemos, cómo sacamos nosotras como mujeres a nuestras familias, a nuestros hijos adelante, y eso es de mucha motivación. Realmente yo me siento muy agradecida con la Universidad de Costa Rica, con este programa que nos ha tomado tan en serio a nosotras como mujeres y cómo nos motiva a seguir adelante. Es algo muy importante que nos den ese valor. Muchas gracias, Andrea, y a usted le invitamos a que continúe con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos compartiendo con la licenciada Tatiana Valverde de Programas Sociales de la Escuela de Administración de Negocios. Tatiana, continuamos hablando del proyecto. ¿Se mantiene la misma cantidad de personas que ingresan? ¿Hay deserción? ¿Verdad? Ya hablábamos que ingresan 40. Uh-huh.
Bueno, en realidad en algunas ocasiones algunas señoras se han retirado del programa. Por ejemplo, digamos, como recibimos señoras que en algunas ocasiones no están trabajando, de ahí se presenta la oportunidad de trabajar y obviamente uno comprende que estas señoras tienen que dar de comer a sus hijos. Entonces, en algunos trabajos, lamentablemente, ¿verdad?, tienen que ir a trabajar los sábados. Entonces, en algunas ocasiones se han retirado por esto o por problemas de salud, o porque tengan que cuidar a alguno de sus padres o a algunos de sus hijos, digamos, por situaciones especiales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, en algunas pocas ocasiones, por dicha, han desertado simplemente, uh-huh. ¿verdad? Lo cual es un gran, digamos, dolor para uno porque hay señoras que se perdieron esa oportunidad tal vez, ¿verdad? Uh-huh. Pero a estas señoras que, por ejemplo, digamos, con una justificación, ¿verdad? Nos han indicado que tal vez consiguieron trabajo o que tienen que encargarse de algún familiar por situaciones de salud especiales, a ellas se les permite reintegrarse nuevamente en la siguiente promoción. Entonces, si esta promoción se tuvieron que retirar por alguna situación especial, ¿verdad?, se les permite que se vuelvan a incorporar en la siguiente promoción y puedan concluir el programa y obviamente obtener el título. Tatiana y Fabiola, y es que esta población definitivamente, pues, sus condiciones de vulnerabilidad hace que a veces sea difícil esa permanencia. A pesar y con todo eso, Tatiana, ¿cuáles son los resultados que ustedes como programa han obtenido? Bueno, en las 8 promociones que tenemos hasta este momento graduadas, son 275 jefas de hogar que se han egresado del programa. Además de eso, bueno, tenemos otro programa social dirigido a adultos mayores. En total hemos graduado a 497 emprendedores de los dos programas desde el 2005. En este momento, con la novena promoción, tenemos a 34 mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que se ha muy consolidado el grupo, ya han pasado como bastantes pruebas, ¿verdad? En sentido, digamos, académico. De formación. Entonces, exactamente. Entonces, creemos que tenemos muy buenas expectativas de esta promoción. Sí. Uh-huh. Y hablando propiamente de los proyectos que han emprendido estas personas graduadas, ¿qué nos puedes contar? Que nosotros todos, cada vez que cerramos promoción, lo que hacemos es contactar a las egresadas de los programas. Entonces, bueno, por la condición de ellas, ¿verdad?, que hemos hablado muchas veces, lamentablemente cambian de teléfono, perdemos contacto con ellas, o cambian, digamos, de domicilio. Entonces, de todas las señoras que hemos logrado contactar, más o menos un 55% de las egresadas, sabemos que un 50% todavía mantiene su emprendimiento en marcha. Incluso, digamos, muchas veces nos las encontramos en ferias, en actividades, en expos, las invitamos, digamos, por acá. Entonces, aproximadamente 50% todavía tiene su emprendimiento en marcha y muchas nos comentan que a pesar de que no continuaron, se les han abierto puertas de oportunidades laborales, ¿verdad? Pero 50% es una cifra muy alta, tomando en cuenta que es un país donde, bueno, según las noticias, 9 de cada 10 emprendimientos fallan, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que es un nivel de éxito bastante alto. Sí. Y sí, y a partir, digamos, Tatiana, de lo que conoces de estas microempresas o del emprendedurismo que las personas que se han graduado han tenido, ¿nos podrías hablar de experiencias positivas que recordes alguna? Bueno, sí, o sea, digamos, desde muchos, digamos, puntos de vista, porque, por ejemplo, qué sé yo, llegar a una primera clase con ellas, ¿verdad?, en donde empiezan su primer día de clases y ver una señora, por ejemplo, que no le puede hablar a uno directamente, que si ella va a sonreír, se tapa la boca porque le da vergüenza sonreír, se esconde, y verla después hasta en un programa de tele, para mí eso, digamos, solo a nivel personal, es fantástico el resultado. Muchísimo el crecimiento. En pocas semanas, en el primer módulo, digamos que trabajamos con psicólogas, mucha terapia como de grupo, ¿verdad? En las primeras semanas ya usted ve resultados a nivel personal. Pero también, digamos, a nivel empresarial, ¿verdad? Entonces tenemos señoras que cuando llegaron al programa son tímidas y ahora, no sé, se ven en programas de tele y yo las veo en entrevistas y todo, digo, no, es que es increíble el cambio, ¿verdad? Señoras que están exportando
digamos, nos llegan noticias, digamos, de que ellas me ponen mensajes, nos escriben correos, estoy exportando, estoy sacando carrera universitaria. O sea, tenemos estudiantes egresadas de los programas que, estando en el programa, llevaron acá programas para concluir bachillerato y ahora son estudiantes de nuestra carrera de dirección de empresas, que me dicen, estoy estudiando en la UNED Administración de Negocios, estoy llevando técnicos con ustedes. Entonces, ver ese, digamos, empuje que tienen aquí, o sea, lo que se llevan aquí es mucho coraje. Se dan cuenta que valen mucho, que tienen mucho potencial. Y entonces, después de eso, es como que les echamos gasolina, ¿verdad? Y ya van ellas, ¿verdad? Con muchísimas expectativas, digamos, y mucho empuje, mucha motivación. Tatiana, muchísimas gracias. De verdad que el tiempo nos ha ganado, pero pues una enorme felicitación para usted y para la escuela, porque definitivamente que estos programas son los que permiten, ¿verdad?, que esas señoras que tienen una idea que no han podido materializar, se les da una oportunidad más para que algún día puedan cumplir su sueño. Entonces, creo que es fantástico lo que ustedes como escuela están realizando. No, y de hecho, que la gente o estas mujeres dejen de pensar en, ay, es que no tengo dinero para capacitarme, ¿verdad? Ay, es que no tengo tal vez pases para ir allá. Bueno, aquí no es una limitante eso, ¿verdad? Sino que más bien les vamos a dar un impulso para que ellas puedan aprovechar estas oportunidades. Obviamente me pueden escribir a mi correo, nos pueden contactar al 2511-9192 y nosotros les damos... ¿Perdón, lo podría repetir? Claro, 2511-9192. Entonces, nos pueden llamar a la escuela, nos pueden solicitar información de todo el proceso de reclutamiento y demás, ¿verdad?, para que puedan participar. Muchísimas gracias, Tatiana. Con muchísimo gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos. Les esperamos en una próxima edición con más temas de bienestar. Hasta pronto.